Don Lucio Bulloz, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, don Eurico. Encantado, como siempre le digo, de participar en su programa. Y oye, un abrazo para todos, por supuesto. Encantados de recibirte. ¿Te vas a poder acercar mañana a Madrid, a Cibeles, Lucio? En mi tierra, mi abuela decía, y esto era muy zamorano, lo de se te va a inclinar el cuerpo mañana a Madrid. Pues espero poder ir. Todavía no lo sé porque estoy pendiente de un asunto familiar, pero, bueno, pero si se soluciona todo, Te guardamos tu baldosa cuadrada mañana, Lucio, que vamos a ser cientos de miles. Muchísimas gracias, don Eurico. Espero estar allí mañana, por supuesto que sí. Bueno, oye, es muy importante lo de mañana, ¿eh? Las cosas sí, como son. Antes hacíamos con Pilar Castellanos, una de las socias fundadoras de Sociedad Civil, primera presidenta de Sociedad Civil catalana en Madrid y una de las personas que coayudó a organizar todo aquello. Las dos manifestaciones que sacaron en octubre de 2017... un millón de personas a las calles de Barcelona, pues ojalá pudiéramos repetir una gesta similar, pero lo de mañana es muy importante, de verdad que sí, porque hay mucho juego. Sí, bueno, yo quería, en principio, ya que ha sacado usted a colación, don Eurico, sí, las manifestaciones de 2017, creo que son parecidas, hay un paralelismo claro entre las del 2017 y la de mañana, y también hay una diferenciación muy, muy clara. El paralelismo, pues, es el siguiente: tanto las manifestaciones de 2017 como la de mañana, pues quieren frenar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que es diferente. Ahí es donde quiero yo pues comentar la diferenciación a la que aludía antes. Es decir, la manifestación del 8 de octubre de 2017, por ejemplo, pues intentó frenar un golpe de Estado organizado desde la Generalitat de Cataluña por los independentistas catalanes. Ese golpe de Estado ya ha sido validado por Sánchez y sus socios. En este caso, es decir, en la manifestación de mañana, también se pretende frenar un golpe de Estado, pero es un golpe de Estado diferente. Es un nuevo golpe de Estado, que es la continuación del anterior, pero es nuevo, es un golpe de Estado a gran escala, a un nivel muy superior y organizado en esta ocasión no solo por la Generalitat de Cataluña, está organizado por Moncloa, por el gobierno de Sánchez y también por sus socios. Esa es la diferenciación a la que me refería antes. Tanto en la manifestación de 2017 o en varias manifestaciones de 2017, yo me refería a la más importante, que creo que fue la de octubre, la del 8 de octubre. Las dos de octubre, sí. Sí, y la manifestación de mañana, pues en lo que están, evidentemente, pues no solo hay un paralelismo claro, sino que es el común objetivo de las dos, pues es en la defensa de los pilares de la convivencia, los pilares, las bases que nos han permitido convivir en paz pues más de cuatro décadas, que no son otras que la Constitución, defensa de la Constitución, de la democracia y los valores democráticos, con todas las imperfecciones que tiene nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, igualmente, con todas sus imperfecciones, las instituciones democráticas que están en serio peligro, cada vez más deterioradas, cada vez más desprestigiadas, la unidad territorial de España, clarísimo, la libertad e igualdad de los españoles, que también está en jaque, la propiedad privada y, por último, la libertad de mercado. Todos estos pilares, como he dicho antes, pilares de nuestra convivencia, están en serio peligro. Y también es una manifestación, igual que para defender todas estas bases de nuestra convivencia, pues también para protestar contra Sánchez y sus socios. No está de más, aunque ya lo he repetido muchísimas veces, sus socios son los comunistas de Podemos, los herederos de los asesinos de ETA, los EH Bildu, y los independentistas secesionistas catalanes, ERC. Estos son los socios de Sánchez, que, pues evidentemente, han protagonizado un gobierno socialcomunista y apoyado por ellos, por los independentistas vascos y catalanes. ¿Y por qué? Pues se celebra esta manifestación, pues porque hay un cambio de régimen en ciernes. Se trata de instaurar, que es lo que pretende Sánchez y sus socios, de una dictadura comunista disfrazada de falsa democracia, igual que al estilo, por ejemplo, pues de Maduro en Venezuela, y disgregando España, por supuesto, a través de la constitución de una república independiente de Cataluña. Este es el objetivo del actual gobierno de España. ¿Y por qué afirmamos que esto es así? Pues porque hay un desarrollo, una planificación de este cambio de régimen. Recordemos lo que ha ocurrido pues en las semanas anteriores. La adaptación del Código Penal a los intereses de los independentistas catalanes. La derogación, por ejemplo, del delito de sedición y la rebaja de las penas de malversación. ¿Qué suponen? Pues el indulto a los protagonistas del golpe de Estado de 2017. Por eso decía antes, al principio de mi intervención,
que este golpe de Estado de 2017 ya está validado por Sánchez. ¿Por qué he hablado de planificación y desarrollo? Pues también por este segundo punto que voy a comentar a continuación. Brevemente, Lucio, que nos quedan pocos minutos ya, dos minutitos. Sí. Dime. El asalto a la justicia española, el asalto al Tribunal Constitucional. No olvidemos también, recordemos que se han nombrado como miembros del Tribunal Constitucional a altos cargos del socialismo, en concreto un exministro y una ex alto cargo del gobierno socialista. Y por último, la salida a la calle, las excarcelaciones de los etarras vascos. Todos estos puntos están dentro de la planificación y desarrollo del cambio de régimen. El último episodio pues es una concesión, son concesiones que se han hecho por parte del Gobierno de Sánchez a sus socios. Por último, no olvidemos ayer pues la escenificación de estas concesiones, cuanto el presidente de la Generalitat fue el protagonista de la cumbre bilateral de la energía entre España y Francia. Y por último, y ya termino, don Eurico, hay un proyecto de ingeniería social, también muy importante, que lo incluyo dentro de esta planificación y desarrollo del cambio de régimen, que es el favorecimiento de la inmigración ilegal. Los inmigrantes ilegales, el proyecto de este Gobierno y de sus socios, es nacionalizar a todos los inmigrantes ilegales. Por eso favorecen esta inmigración ilegal, porque quieren que sean los nuevos españoles y los nuevos votantes del socialismo y del comunismo del siglo XXI. No olvidemos que estos ilegales ya pueden votar en algunos municipios simplemente con empadronarse. Pero el objetivo es nacionalizarlos y convertirlos en los nuevos votantes del PSOE y del Podemos. Y ya termino, don Eurico, con la política exterior de Sánchez, que no, ahora mismo España no tiene autonomía plena para decidir la política exterior. Estamos a merced del gobierno de Marruecos, de la voluntad del rey de Marruecos. Somos un auténtico consulado de Marruecos. Este es el resumen que hago de la manifestación de mañana, don Eurico. Lucio Buyoz, que te guardamos mañana tu metro cuadrado en la Plaza de Cibeles. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana y procuraré, espero estar allí mañana. Don Eurico, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues a ver si tenemos la suerte de saludarte, Lucio.